Para simplificar esta fracción, empezamos viendo con estos números primos. Primero con el número 2. A ver, o sea, ¿tendrán mitad el número de arriba y de abajo? Acuérdate que para que un número tenga mitad debe terminar en una cifra par, o sea, en 0, 2, 4, 6 u 8. Pero el de arriba no cumple porque termina en una cifra impar, así que mitad no podemos sacar porque el de arriba falló. Tercia. A ver, para que un número tenga tercia, ¿qué hacíamos? El truco era así. Sumábamos las cifras. 2 más 0 más 7 suma 9. 9 sí se puede dividir entre 3, así que este número sí tiene tercia. Acá, 9 más 0 es 9. 9 sí se puede dividir entre 3, así que 90 también tiene tercia. Tercia y tercia entonces. Acuérdate que decir tercia es como decir divídelo entre 3. 90 entre 3, 30. 207 entre 3 sería 69. ¿Seguirán teniendo tercia? A ver, veamos arriba. 6 más 9, 15. Y 15 sí se puede dividir entre 3, así que sí tiene tercia. Abajo, 3 más 0 es 3. 3 también tiene tercia, ¿verdad? Listo. Tercia y tercia. 69 entre 3 sería 23. Abajo, tercia de 30 sería 10. Listo. ¿Se podrá seguir sacando tercia? A ver, acá sumamos 2 más 3, 5. 5 no se puede dividir entre 3, así que no tiene tercia. Ya no tercia. Quinta. Para que un número tenga quinta, debe terminar en 0 o en 5. Y el de arriba no cumple, así que tampoco la quinta. Listo. Entonces ya no se puede simplificar más, ¿verdad? Podríamos seguir probando con los demás, pero como acá queda 10 y el 10 sabemos que lo único que tiene es mitad y quinta. El de arriba no tiene ni esa mitad ni esa quinta, así que ahí termina. En resumen, ¿por qué termina aquí esto? Porque el 10 lo único que tiene es mitad y quinta, pero el de arriba no. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente.